Nos atendieron muy bien, nos recibieron la nota con el detalle de los padrones, la gente interesada en Barrio Luján, que nuclea alrededor de 50 familias. Presentamos legalmente y como debe ser las cosas, para que se estudie, para que pasen a las oficinas técnicas correspondientes y evalúen darnos una respuesta como toda la gente está esperando en Barrio Luján. Así que la noticia es buena, ingresó al directorio y estamos a la espera que a corto plazo, bueno, se empiece a estudiar y ver la forma, porque se dan las condiciones. La altura es buena, que es lo importante para cuando se trata casos de saneamiento. La proximidad del caño principal no está tan lejos, está a 300 metros. Se dan condiciones que justamente ahora puede ser posible. A veces hay que, depende un poco de la voluntad política, como se dice, y ahora están dadas las cosas para que se concrete esto. Bueno, si llega a ganar y nosotros esperamos que el doctor Albizu sea el próximo intendente, las cosas se van a facilitar, porque al tener la relación el gobierno con una intendencia blanca, las cosas van a ser mucho más fáciles. Así es, también en las redes sociales se hizo eco de un reclamo por falta de agua en el barrio. ¿Están así en estos últimos días? Es verdad, sí, se sufrió una rotura el tanque principal, que ya fue corregido por suerte, pero viste, son cuestiones que surgen y el barrio sí pasó más de un día sin agua. Y nosotros pensamos en situación como esta, que está la pandemia, que la gente tiene que lavarse las manos todos los días, higienizarse, estar con todas las condiciones sanitarias, justamente estábamos sin agua. Por suerte, ya está solucionado.